Domingo 22 de noviembre, tres cosas antes de empezar el vlog. Primero, gracias a Pili por la idea del vlog de ayer. Ella fue la que me dijo, oye, podría hacer un review de las cosas que tienes, los accesorios, así que ahí está, gracias Pili por la idea. No me gustó para nada cómo sonó el micrófono, así que vuelvo a tener el micrófono incorporado de la cámara. Y tercero, es domingo, hoy día voy a hacer todo lo que siempre hago los domingos, ordenar y prepararse para la semana. Siempre he sentido que la rutina no es algo tan malo como algunos pintan. La gente como dentro del ámbito como creativo siempre tienen como un rechazo a la rutina. Siento que las rutinas también son algo que bien usadas pueden ser la creatividad. Para mí las rutinas son, en realidad no tienen mucha diferencia a los rituales. La única diferencia es que en los rituales tú estás ahí como comprometido emocionalmente. Últimamente he estado como con esta sensación como de loop, de volver a hacer, que lo ha hecho tanto que como un poco ha perdido el sentido. El problema para mí con esto es no saber dónde, en qué momento este ritual se volvió rutina. Cuando le comenté esto a Hugo, a mi compañero de trabajo, él me dijo, yo trato de no pensar en eso porque si no me detengo. Algo parecido me está pasando ahora, en este momento. Yo abordo los temas de dos formas. Una es como las pienso mucho, les doy mucha vuelta, pero dentro mío es como conocimiento general que los caldos de cabeza no llevan a ningún lado. Entonces, como para destrabar mi diálogo interno, recurro con mi lado esotérico, pachamámico, que tengo y me gusta mucho y que muchos amigos se ríen de mí por eso. Por un lado, leo el horóscopo y qué sé yo, no porque crea que lo que vaticina va a pasar, sino porque es como, de repente dice cosas que en verdad los horóscopos no dicen nada así muy maravilloso, como cuide su salud, respete, ¿cachai? Como, son cosas como de sentido común. Y uno, si está en cierta posición, le va a hacer clic ciertas cosas más que otras. También tengo este librito, El Oráculo del Guerrero, no sé si lo conocen. Lo conocí en una especie de cita y todo bien, buena onda, había muy buena onda, pero era como que sí, pero no, así como que yo internamente es como sentía, oh, qué agradable, pero como que... Entonces la conversación llevó a un libro que ella tenía sobre la mesa, que era el Oráculo del Guerrero. Entonces me explica cómo funcionaba, porque el Oráculo del Guerrero uno no lo lee, sino que lo usa. Uno tiene que formular una pregunta muy abierta. Ahora pregunta. Y pensando en la pregunta, saco un número, ¿cachai? Y leo un capítulo del Oráculo del Guerrero, que básicamente son como consejos que alguien le da a un guerrero. Entonces estaba en esta cita, como que lleva al baño y yo pregunto, y hago la pregunta, es como, pucha, ¿me lanzo o no? Pucha, ¿si perseguía algún futuro con esta chica o no? Entonces me salió el capítulo El Guerrero se retira, que básicamente este no era mi pelea, que no era mi momento, que hay que elegir las batallas, y lo leí e hizo clic con lo que yo pensaba, con la desconfianza que había de como, pucha, buena onda, pero no pasa nada. Y desde ahí que cuando
no logro destrabar es como este diálogo conmigo mismo, le hago una pregunta. Entre medio de que me fumé el cigarro y terminé de lavar la ropa, de nuevo le pregunté y me salió el capítulo 26, que es El guerrero retoma la senda. Que básicamente cuenta la historia de del guerrero que está perdido y los consejos que hay que seguir cuando uno está perdido. Esto todo alegórico, por supuesto. No viajar de noche porque puede haber más peligro. Si estáis perdidos puede haber más peligro, no conoces el terreno. Reconstruye mentalmente el camino andado, en qué punto exacto dejaste tu camino original. Habla de los hermanos, de dejar señales a los hermanos. Entonces yo lo interpreto como, claro, buscar un amigo, consejos de otra gente. Me río porque en verdad hace conexión como con lo que estoy sintiendo, que es como, uff, las cosas se están repitiendo, y es como, mi instinto natural era buscar de nuevo la senda y cachar dónde la perdí. Me da mucha risa que estas cosas, igual, estas pequeñas coincidencias no se sientan tan accidentales. Y ese es por mi lado esotérico, como de mental, como darle vuelta. Por otro lado está el tema más práctico. Leí un artículo sobre las personas que hacen pequeñas cosas y están siempre ocupadas, que no se dan tiempo para caer en este vicio que tengo yo de caer en el caldo de cabeza. A la larga son mucho más felices porque están como siempre presentes en el momento, a través de la práctica, a través de la acción. No está en el blog, pero entre medio fui a lavar la ropa y fue como, y como que grabé unas cositas, ¿cachai? Entonces como que eso también me llevó a, bueno, si estoy en el loop, yo estoy 100% en control de salir de él. Este blog estaba yéndose una nota así como uber deprimente. No quería bajonearlos en el día que menos uno quiere bajonearse. Me quedó súper pachamamico el episodio, pero era algo que necesitaba y espero que lo contar con su paciencia. Y bueno, no sé, en volada les sirve, en volada se hacen de un oráculo el guerrero y hacen un par de preguntas a ver qué les dice. Así que tengan una buena semana y muchas gracias por todo. El blog llegará de improviso a su final acá.